Bonnatur de Argal patrocina este espacio. Y en un pispás, una receta más. Bueno, voy a poner a pochar la cebolleta para añadirle los guisantes y luego el agua. Vamos allá. Guisantes, ahora estamos en época, plena época de guisantes. Este mes, sin duda, es el mes de los guisantes. Mirad, la piña. Eso lo vamos a trocear bien picado para ponerlo aquí y para que escurra. Mirad. Porque la piña tiene mucha agua. Añadimos los guisantes, le añadimos agua, cubrimos, sal y a cocer unos 15 minutitos. Juliana de lechuga. Porque ahora vamos a hacer, este va a ser el relleno de los rollitos, ¿eh? Le añadimos la piña, jamón cocido picadito. Vamos allá. Así mezclamos la lechuga juliana, el jamón cocido, vale, la piña. Tengo la pasta brick, que es decir, esta pasta se compra así, ¿eh? Queso de untar, vamos a hacer 8. Relleno de la juliana con el jamón cocido y la piña. Nueces, 3 medias nueces, de esta manera. 1, 2 y 3. ¿Eh? Mirad qué sencillo, ¿eh? Lo juntamos así y hacemos el rollito. Bueno, ya lo tengo, los guisantes triturados. Bien, aquí me falta freír los 2 últimos rollitos. Ya podemos abrir el restaurante chino ya, ¿eh? ¿Veis? Vaya rollitos, mirad qué aspecto buenísimo, ¿eh? Los rollitos que hemos frito, ¿eh? Jugositos, con la lechuga juliana, con el jamón cocido. La cremita de guisantes. Un poco más espesa, un poco más ligera, a vuestro gusto lo dejo, ¿eh? Ahí. Y ahí, los 2 últimos que hemos frito. Calentitos, calentitos. La ramita de perejil. Y esto lo tenemos al punto. Y para mañana, una crema de leche condensada y almendras. No me quitéis ojo. Dice que le dice un amigo a otro, ahora estoy pintando un retrato. Dice, ¿de quién? Dice, no, yo pinto el retrato y luego busco a alguien y se le parezca y se lo vendo. Bonnatur de Argal patrocina este espacio.